¿Ya no irás a Argentina? ¿Estás peleada con Celeste y Ivana? ¿Los dejé de seguir? La primera víctima va a ser Areli. Tenían que abrir el pecho para que pudiera respirar porque yo ya no estaba recibiendo oxígeno. Porque yo ya estaba llena de pus. Un estado muy crítico. Sí, me regresó la niña. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y... ya no hacía eso. Tiempo, tanto tiempo. No había grabado porque esta niña se iba a ir a Argentina. Un chorro de cosas que yo, ¿para qué les cuento? Mejor empecemos el video lo antes posible. ¿Cómo lo ven en la portada? Probablemente ya saben que uno le dramatiza de más, ¿no? Y uno le pone, ay, me estoy muriendo. Pues la neta, sí andaba en eso, sí me andaba, bueno. No sé si a ese grado, pero sí estaba muy peligrosa la situación. En lugar de que nada más se concentrara en eso, porque la neta me deprime un poquito el hablar sobre mi situación de salud, así tal cual, dedicarle un video. No lo quiero hacer, vamos a hacerlo como preguntas para no enfocarnos nada más en cosas malas. Bueno, que creo que este video sí son puras cosas malas, güey. Ok, vamos a empezar con esto de las preguntas. Yo les hice una cajita en mi Instagram. Yo en este momento, yo sé, amigos, ustedes dirán, ¿es Thor? Sí, soy Thor. Es cierto. Aquí recibí mensajes como de que me miraba muy apagada, de que me miraba muy demacrada. Ya sé, amigos, es que para allá voy. Ahorita les cuento bien el pedo. Y si ando media delirando. Perdónenme, pero ando bien dopada. Vamos a empezar este rollo. Me encanta que me pregunten esto. Ok, ¿cómo estás? Gracias por preguntar. La verdad es que yo soy de las personas que cree que por algo pasan las cosas. Ejemplo, por algo me compré este martillo. Es cierto. No me encuentro en la mejor etapa. Como que me pasaron muchas cosas muy seguidas y ahorita estoy como de que yo soy tu guerrera. Pero aguántame, no quiero ser la mejor, entonces ya agarra otro. Ustedes dirán, ay, Caro, pero tú te ves como bien tranquila. No, amigos, yo tengo un problema acá en mi cabeza de que está a punto de estallar. Aparte, todo el medicamento que traigo. Pero en sí, yo sé que las cosas pasan por algo. Yo sé que hay etapas. Tiene que llover. No, es que tiene que llover para que crezca el jardín. Todas esas cosas que dicen de frases de canciones. Es verdad, amigos. Yo sé y tengo fe en que así va a pasar. Y si no, pues ya me está castigando Diosito. Pero la realidad es que estoy. ¡Ay! Esto me lo preguntaron un chorro. Yo no sé por qué. ¡Ay! Creo que te operaste las niñas. ¿Es verdad? ¡Ay! O sea, sería muy notorio, amigas. Dani, tú no escuches esto. Pues, las cosas crecen. No me operé las niñas. Hubiera sido como muy notorio. Porque según yo te vendan todo este tiempo y tienes que tomar como que un reposo. La neta no. Pareciera que estuviera informada, pero la neta no sé. Es que todo es cuestión de blusas, de bras, de posturas, o sea, de un chorro de cosas. Aquí ni siquiera se ve que traigo. ¿Y por qué no tengo, amigo? ¿Y por qué me puse un bra cómodo? Pero cuando hay unos que te dan así que dices, a la madre, güey, sí tengo. Pero no tengo. Cuando me vean con un bikini se van a dar cuenta. No me las operé. Así está, normalita, chiquitas, limoncitos, bonitos. O sea, no tendría problema. No se me antoja, la verdad. Creo que ahí es diferente, ¿no? Porque ahí sí de ley es como que silicón lo que te pone. O sea, ahí no es como que ni tu propia grasa. Y luego hay unas personas que les rechaza el implante y cosas así. Entonces, la neta, ahí sí les acateo demasiado. Así estoy a gusto, así estoy tranquila. No me las operé. Es cierto que se viene la nueva línea de ropa. Cuéntalo todo, amiga. Es que ya no sé qué puedo decir porque luego me regañas. Pero sí, sí se viene. Es que, ay, tengo un rollote. Sí se viene. Así lo vamos a dejar. ¿Y ya? Sí, sí. ¿Cuándo comienzas con la ruleta asquerosa? Estoy pensando seriamente si la siguiente semana. ¿Cuándo es lo de la ropa? Yo creo que en 2 semanas ya empiezo, pero mi idea es ir a Monterrey y la primer víctima va a ser Carey. O sea, ella se me hace muy linda y todo, pero como que impone. Estoy emocionada porque la voy a conocer. Ah, mira, sí pone la atención a mi Twitter. ¿Por qué tienes síndrome del quemado? El síndrome del quemado es básicamente, nunca vas a tener tiempo libre. O sea, porque realmente vas a buscar siempre actividades. Y si tienes tiempo libre, te sientes mal porque dices, porque no estoy haciendo nada. Entonces tengo que aprender a tener esos tiempos. Cosa que no me sale, pero voy a ver qué hago al respecto. Mi problema llegó porque desde la universidad, desde la prepa, o sea, yo no tenía tiempos libres. Porque todo el tiempo era, tengo que pagar esto, entonces tengo que trabajar para esto. Y pues ni se diga en bada, ¿no? Incluso cuando nos salimos, era como de que, ¿y qué hacemos? Quieran o no, sí fue un proceso de adaptarse. Pero lamentablemente, para mí, me estresa eso. Yo estaba en cama o estaba en reposo y de repente me estresaba y me soltaba.
levantaba llorando y mi mamá entraba al cuarto y de que, ¿qué tienes? Y yo, es que no puedo hacer nada, me siento inservible y mi cuerpo no me responde y yo no sé qué hacer. Entonces entraba en este proceso donde me estresaba demasiado porque soy una persona que tiene que estar haciendo cosas porque si no, no se siente productivo. Eso se le llama el síndrome del quemado. Ok, ay, es que vi, o sea, todo bien con lo de la camioneta, ¿qué te pasó? Ay, amigos, es que eso también. Te juro que yo no dije junio, sorpréndeme, o sea. Estábamos en una plaza. Fuimos a comprarle comidita a Romeo. Salimos, era pleno día, había mucho movimiento en la plaza, ¿no? ¿Creen que estaba en una plaza sola? No. Y literal dejamos el carro frente al seguridad de la plaza. Ni por aquí nos pasaba de que iba a pasar algo así, ¿no? Había gente, incluso hay un Starbucks ahí. Que siempre me quejo porque siempre se dan bien temprano. Y de repente llegamos. Si no me dice Jesús, yo ni me doy cuenta. Íbamos acá cotorreando y de que, ah, sí. Y en eso Jesús, ¡no manches! Y yo, ¿qué pasó? Y en eso el vidrio estrellado así de la cajuela. Y acabamos de grabar el video de las fobias. Dije, ya valió, o sea, ya valió el equipo, ya valió esto. Y se nos hizo raro porque lo único que no estaba era la mochila de Pau. Y la mochila de Pau, pues evidentemente, pues traía... pues varias cosas personales, ¿me explico? Afortunada y desafortunadamente era lo que platicábamos, que no fue el peor escenario de los peores. Sí, lamentablemente, pues Pau tiene que pasar por todo este proceso. Pero no se llevaron nada de equipo. Digo, afortunadamente no pasó más. Afortunadamente también nosotros no estábamos ahí. No sé si ellos estaban armados, no sé. Pero esas cosas que digo, pudo haber sido peor. Se siente bien como, es algo raro porque dices, no me importa lo material, pero ¿por qué? ¿Por qué tan descarado? Obviamente los de la plaza ni siquiera se hicieron responsables. ¿Por qué? Porque siempre te dicen en los estacionamientos para que no vayan a decir, ¿sabías que ninguna plaza? Ya sé. Pero ¿y las cámaras? No sirven, no están las personas. O sea, pero sí estuvo medio complicada la situación. Ay, ya empezamos con las malas noticias. Ok, ¿piensas tener novio? Voy a englobar todo esto, ¿eh? ¿Piensas tener novio? ¿Ya tienes novio? ¿De seguro ya estás saliendo con alguien? ¿Qué pasó con tu exnovio? Miren, amigos, en el amor, pues tengo... ni tengo salud. Ya no sé qué decir. No tengo nada. Tengo amor propio, güey. Es lo importante, o sea. Le soy muy honesta, me siento bien tranquila, güey. Nunca me había sentido tan tranquila sin estar saliendo con alguien. ¿Qué pasó con mi exnovio? Pues terminó la relación. No me interesa tampoco dejar mal a un exnovio. Tampoco se hagan los santos. Porque yo les voy a decir algo. De todo me entero. Exnovio que me está viendo esto. Si tú le dices a alguien algo de tu confianza, yo me entero. Porque no es de tan tu confianza, amigo. Si tú estuviste haciendo páginas falsas, si tú me estuviste tirando desde otra página, si tú me engañaste en su debido tiempo y yo nunca me di cuenta, también me entero. Entonces, tampoco vengas a hacerte el santo, nada más te voy a decir eso. Y de verdad no estoy hablando en uno en específico, estoy hablando de varios. O sea, no digan como, ay, yo la quise demasiado, ya, güey, yo no te voy a tirar, ay, ya, güey. Aclaro, en TikTok hay muchos trends de ex y cosas así. De verdad son trends, en ocasiones son campañas. No se tomen nada de eso personal y ya. Ah, la pregunta es que si tengo uno, no. Si lo dicen por las flores, me las regaló la florería. Esta pregunta está candente. ¿Estás peleada con Celeste Ivanas? ¿Los dejé de seguir? Ay, se... ¡sacaron de pedo! No estoy peleada con Celeste y Comana. Siento que hay un malentendido, pero hasta ahí. Yo los quiero mucho. Real sí es por una tontería, pero esa tontería se hizo más grande. O al menos yo estoy consciente de eso. ¡Ea! Siguiente. La gente es bien chismosa. ¡Ay, cómo hay investigadores acá! Chris Min sacó su nueva canción. Vayan a escuchar la canción de Chris Min. Pero nos invitó a como la primicia. Ahorita empiezo a ver las preguntas. Y las preguntas dicen: ¿hablaste con Alex Flores? Amigos, ¿qué onda? Me dan miedo. O sea, sí nos topamos, nos saludamos. No les voy a decir, ay, platicamos un chorro ni nada, pero nos saludamos y fue como de que, ay, ¿cómo estás? Cool. Cada quien andaba como que en su bolita, todo tranqui. Hace poco, creo que en un en vivo de Chantal, mencionaron algo como de que si volverían a colaborar conmigo. Me parece que todos dijeron que sí. Pero contaron como esta parte, por ejemplo, creo que Alex dijo que había existido como un malentendido. Y ya sé qué malentendido dice. Era un trend y dijimos, pues nadie se va a enojar, pues... No lo hice con ninguna intención. Pues nada, de ahí en fuera como que pues todo está chido, tranqui. Al fin y al cabo todos hacemos lo mismo. Tampoco les voy a decir que somos los mejores amigos, pero pues si se da, colaboramos. Tal vez porque ya pasamos esa página. ¡Wow! Yo solo con una persona, no me la pidan porque ¡ay, hijos de su madre! Siguiente. ¿Por qué no fuiste al Summer Camp? Eso ya lo había explicado, pero lo explico otra vez rápidamente. Por cuestiones de agenda. Yo tenía cosas que hacer, obviamente pues ellos me iban a mover al Summer Camp por mí. Amigos, pues trabajo también es trabajo. Me hubiera encantado estar con mis amigos y hacer videos juntos. Creo que si yo hubiera estado ahí, mi equipo hubiera ganado. ¿Cuál sea el equipo? Pero hubiera ganado. Porque está en un rollote, amigos.
Que amigos, miren, si me preguntaron como, ¿qué eres? ¿Team Fede o Team Antrax? Ya no sé si están jugando o no. O sea, yo ya me prometí que no le voy a creer nada ni a los Escabeche, ni a Fede. Por las dudas, mira, yo no caigo. Están jugando. Ahora sí, ya empezamos con los sad. ¿Ya no irás a Argentina? Es que esto sí me cala. Ok, no, ya no voy a ir a Argentina. La neta sí es algo que me caló muy cañón porque era un proyecto muy importante para mí. No puedo decir qué era. Pero era un proyecto muy importante para mí. ¿Qué les puedo decir? Valió todo porque no me sentí bien de salud. Después dije, bueno. Me interno 2-3 días y me voy para allá, pero pues ya era imposible. O sea, no podía ir a eso que quería ir. Yo pienso y de repente nada más es como que se me sale la lagrimita y es como de, ay. No, por algo pasan las cosas. Tal vez ese proyecto no era para mí. Y ya, pues de una vez me voy a lo fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en cuestión de salud? Esto me recuerda tanto a Caro 2019. Caro, ¿cómo te encuentras de salud? Caro, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas internada? ¿Por qué te pusiste mal? Caro, ¿te regresó la anemia? Caro. Sí, amigos. Me regresó la anemia. Yo iba emocionada porque me iba a Argentina. Tenía que hacer una parada en Ciudad de México. Y ese día aprovechamos para hacer unas grabaciones. Literal, iba casi en vivo, pero yo iba muy emocionada. Entonces me valía si no dormía ahí. Saliendo del programa, me empiezo a sentir como sofocada. Y yo dije, es normal. ¿Por qué? Porque hay muchas luces. En ese ratito me dicen también que mi padrino falleció. Me preocupé por mi papá. Pues mi papá no puede recibir noticias graves, pues porque se le baja la presión. De repente me empiezo a sentir como con dolor de cabeza y yo digo, bueno, es normal porque a veces me llega a pasar que voy a Ciudad de México y siento mucho como la presión o no sé, un sinnúmero de cosas, ¿no? Fuimos a hacer música, que por cierto ya está la primera canción. Esa es una buena noticia de tantas malas. Bueno, la maqueta ya está, entonces, pero me encantó. Es una joyita, Dios. Pero bueno, de repente yo le digo a Gloria, que es la persona que me ayuda de la agencia. Me estoy sintiendo mal, como que tengo fiebre también. Tengo un problema porque, para los que no saben, perdónenme, de verdad estoy defectuosa. Si tengo temperatura muy alta, es muy probable que me empiece a convulsionar. Entonces ahora sientan mi miedo de estar sola en Ciudad de México. Yo no sabía qué hacer si de repente me empezaba a sentir mal. Compré medicamento genérico porque dije, bueno, ya mañana me voy a Argentina. Dolor de garganta leve, no es algo que no me pueda curar. La fiebre ahorita con trapitos y que la tempra y que esto y que lo otro. Cuando de repente el dolor de garganta se hacía, pero algo fuertísimo, o sea, no podía ni siquiera como pasar mi propia saliva porque me dolía horrible. Yo en la madrugada me empecé a despertar, tenía fiebre muy alta. Sentía mi cuerpo como todo débil y yo sé lo que van a estar pensando, claro, pues a lo mejor tienes COVID. No, amigos, no era COVID. Y dije, tengo que tomar un vuelo. Ya se me dificultaba respirar en la madrugada. Entonces dije, esto no está bien. Y ustedes dirán, claro, ¿por qué no fuiste a un doctor allá? Porque de ale me van a decir que era algo del COVID. Lo que yo necesitaba era ver a mi médico personal. Y porque uno conoce también su cuerpo, amigos. Y cuando uno dice, esta cosa está a punto de tronar, está a punto de tronar. Y era verdad. No hacerles el cuento largo. Tomé un avión. Yo llegué con 40 de temperatura. Yo ya no estaba ni siquiera carburando. Había ocasiones en las que yo recuerdo que mi mamá decía algo, pero no me acuerdo por completo. O sea, yo ya no estaba tan consciente. Llego al doctor, de repente me dice, es que traes una infección bien fuerte. Pero no, amigos, era una infección X porque yo estaba llena de pus. Por eso se me estaba dificultando respirar. Te veía pus incluso en el oído, por eso ya ni siquiera escuchaba en una parte del oído, amigos. El doctor quería ver si la pus había llegado a mi pecho, porque si llegaba a mi pecho, me tenían que abrir el pecho para que pudiera respirar, porque yo ya no estaba recibiendo oxígeno, amigos. Mi mamá se soltó llorando porque se sentía mal, porque me decía algo y no le contestaba. Fue un estado muy crítico y la cosa es que sí, me regresó la anemia. Y ahorita, la verdad, estoy bien medicada. Que vitaminas, refuerzos, más la infección que traía. Tengo que ir a revisión otra vez para saber que la infección ya se fue por completo, pero ando muy débil. Incluso puedo estar haciendo TikToks y de repente me canso. Obvio me da para abajo que mi proyecto en Argentina se fue a la shit. Que mi estado de salud también se fue a la shit. Que es todo un tratamiento otra vez. Tómenlo de ejemplo. Necesitan descansar. Coman sano, duerman sus horas. No se estresen por cosas mínimas. No, todo en esta vida es trabajo, amigos. Pero ahora van a tener 2 videos a la semana. Pues hay varios proyectos, ¿no? Y los proyectos no se van a hacer solitos. Entonces tengo que también poner de mi parte. Amigos, si se me va el rollo también es porque ando dopada, ¿eh? Pero no les haya gustado, porque al fin y al cabo, bueno, les haya gustado porque ahorita estoy estable. Que les haya entretenido este video, que les haya quitado las dudas. No se les olvide darle su chip, pues se le haya compartido este video con todo el mundo. Pau va a tratar de hacer este video lo más resumido posible. Y nada, nos vemos en un próximo video. Dijo.